me gustaría poner énfasis en lo que ha dicho el presidente, que, que tendremos que hacer sacrificios, es que ya los estamos haciendo es decir, es que el hachazo que nos han metido ya en las pensiones con la modificación que han hecho, ha pasado desapercibido, porque nos hemos quedado solamente con que las, las pensiones subirán, lo que suba el IPC, o sea pero es que el hachazo que se ha metido a la posibilidad de jubilarte con 63 años cuando lleves 38 años y 6 meses cotizados, que no es moco de pavo es que va a suponer, por ejemplo, en el caso de un grupo A1, de la administración pública, una pérdida de casi 9% de mil euros al año es decir se han cargado total y absolutamente la posibilidad de las jubilaciones anticipadas. y claro que seguiremos haciendo sacrificios qué remedio pero que el ciudadano sepa que en la última década un médico ha trabajado gratis año y medio por todo el poder adquisitivo que ha perdido, que llevamos acumulada una pérdida que es ya inasumible. Es decir, si ahora encima nos van a venir más recortes, en este caso estamos hablando de empleados públicos, pero podríamos hablar absolutamente de todos los trabajadores, yo creo que tenemos que exigir a este Gobierno que se ponga las pilas de verdad y que empiecen a hacer cosas y que no vuelvan a caer siempre los recortes en los mismos. Los sindicatos de clase, esos que en el 2017 movilizaban absolutamente todo, pues en estos momentos están totalmente absolutamente desaparecidos. Nosotros, no tardando mucho, vamos a empezar, y estamos ya haciendo una ronda de contactos, pues para intentar testar y hacer movilizaciones. Ya que no las hacen otros, las haremos nosotros. Pero, desde luego, lo que no es de recibo es que vuelva otra vez a recaer absolutamente el peso de esta nueva crisis en los de siempre, que somos los trabajadores, que somos esa clase media que eh, pagamos nuestros, nuestros impuestos. Y, desde luego, lo que no se puede achacar, todo lo que está pasando en la economía española, es a la guerra. Que no podemos olvidarnos que antes de que empezara el conflicto con Ucrania, ya había esa inflación y que no olvidemos que ahora que todo están anticipando no esto ya se sabía que era por la guerra pues porque haces unos presupuestos con el barril de petróleo a 60 dólares o sea el estancamiento con inflación es la tormenta perfecta máxime viniendo de donde venimos que tenemos ya las economías familiares eh, absolutamente exprimidas la anterior crisis se consiguió pasar en muchas familias gracias a ese ahorro que tenían los los abuelos que, que ayudaron muchísimo y tal eh, es triste decirlo pero pero fue así y ahora yo creo que eso ya, ya está agotado esta más inflación, más de donde venimos, es una tormenta perfecta y los economistas nos quedamos sin herramientas para poder atacarlo. Es decir, ya ha pasado otras veces en la historia, ha habido países como por ejemplo Japón que tardó muchísimos años en poder sacar adelante una economía que además era, que además era potente y luego ya encima, pues indudablemente, el fantasma de, de la guerra de Putin, de que si China entra, etcétera, eh, yo, particularmente, mis hijos, y son mayores, pero no entienden esta situación, es decir, no entienden que lo que han estudiado en los libros de historia ahora ellos lo puedan vivir en primera persona.